nosotros encontramos que uno de ellos sí estaba conectado a al agua. Procedimos de la manera usual de cortar el servicio. En ese momento salió la dueña de la casa, el usuario, supuesto usuario, sí, y empezó a discutir de que ella tenía un contrato. Le pedimos que lo mostrara porque en nuestro registro no existía tal. Y nos encontramos con que presentó la evidencia, es una hoja, sí, en donde aparece aquí la fecha del día 6 de marzo. Inclusive es totalmente irregular el nombre a quien va dirigido. Se supone que debe ir dirigido al usuario, pero sin embargo es la persona que está suscribiendo el contrato. Sí, y aparte, una serie de irregularidades en cuanto inclusive al número de contrato. O sea, los contratos no los hacemos, ¿sí? No vamos a las colonias, no los hacemos en las colonias. Estos documentos o estas actividades las hacemos directamente aquí, en las oficinas de OMAPAS, que se encuentra en Periférico. A esta persona, ella dijo que fueron unas personas a hacer el levantamiento de contratos, que inclusive vecinos hicieron fila, no era una nada más, eran varios vecinos que se vieron fraudeados de esta manera y les hicieron un cobro por 548.60 pesos. Repito de nuevo, o sea, nosotros no hacemos los contratos, ¿sí?, en las colonias, en las calles, ¿sí?, no llevamos a cabo de esa forma. Tenemos nuestro contrato, que es un documento, o sea, a este, ¿sí?, y este documento los hacemos aquí en las oficinas.